profesional que soy, como ministro de Salud, la lucha obviamente hay que hacerla para reivindicar al gremio. A de año hay que evaluar el POA del otro año, porque obviamente un incremento hay que hacer cosas reales, no imaginarias, ¿verdad? Si no vamos a contar con todo el presupuesto, entonces hay que informarle bien a los médicos, a los profesionales, qué se va a hacer y cuánto se puede dar. ¿Cuál presidente? Y con eso si no vamos a honestas y dignas que renuncien. ¿Y de cuánto es el aumento que hay? Dejamos un ínterin de este viernes en 8. Tendrán una respuesta respecto a los tres puntos. Al ajuste salarial, de acuerdo a cómo se presentó en la asamblea del 1 de junio. 2, la estabilidad laboral de aquellos renglones 182 que no gozan de los derechos de aguinaldo, derecho a ICS, derecho a las vacaciones. Y el punto número 3, crear la ley que dignifique al profesional de la salud pública, donde consideramos que se resuelve todo el problema. Punto 1 y 2 es de forma inmediata, punto 3 es de estudio más prolongado. Les convocamos y los invitamos para los que tengan la buena intención para este viernes en 8, que está pendiente la hora que el señor ministro nos va a dar, el señor presidente también, para que nos acompañen, porque a partir de ahí tendríamos ya buenas respuestas.